Listos, parece que ya estamos listos. Déjenme ver, todo perfecto. Muy bien, vamos a poner entonces la presentación. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Buenas tardes una vez más a estos jueves y martes de streaming que tenemos en Canon para ustedes. El día de hoy hemos preparado una sesión muy padre de foto de producto. Haremos un shooting en vivo y verán qué se le hace, qué secretos yo como fotógrafo. En la parte comercial les puedo decir qué hago, solamente es para que ustedes tengan más entrenamiento en esta parte, si ya son fotógrafos, y si no son fotógrafos o apenas les está interesando esta parte de la fotografía de producto o en estudio, o como lo están viendo aquí perfecto en su casa, hoy será un día súper bonito para esta parte de introducirlos o de darles comentarios. No se les olvide que el día de hoy, al final del streaming que tendremos, vamos a regalar un curso gratis de foto de producto. Este va a ser en la modalidad en línea en la Canon Academy. Canon Academy es una escuela que tenemos aquí en la Ciudad de México y tenemos este nuevo proyecto o este nuevo, digamos, forma de trabajar en línea. No se les olvide que tendremos la dinámica de regalarles a ustedes un curso contestando en un solo comentario tres preguntitas muy sencillas que haremos durante el inicio y conforme vaya pasando el streaming. Muy bien. Nos encantaría perfectamente que nos vayan diciendo, si es posible, de qué punto de la ciudad nos están viendo. Con todo gusto leeremos sus comentarios y también de qué parte de la República a lo mejor nos están viendo de algún otro estado. Estaría fabuloso que nos vayan poniendo por ahí en sus comentarios de dónde nos están viendo. Ahorita lo vemos y lo vamos a leer. El día de hoy tenemos una agenda bastante larguita o bastante sencilla en el sentido de hacer foto de producto. Y cambia la modalidad. Es la primera vez que vamos a hacerlo en esta parte de los streaming. Tener un shooting en vivo. Verán que yo voy a prender luces, apagar, me voy a ir para allá atrás, para allá adelante, tomar fotos. Es una dinámica un poquito diferente de las que hemos visto con algunos otros compañeros en el sentido de plática, sino practicaremos un poquito más. Esperemos que todo esté bien, que todo el audio haya corrido perfecto. Vamos a iniciar con esta parte del streaming que tenemos para el día de hoy. ¿Qué sucede? Estos son los puntos que vamos a revisar. Algo importantísimo para esta parte de la planeación es crear un mood board. Ya lo platicaremos en unos minutitos, pero esta parte de un mood board es la recopilación de imágenes que el fotógrafo hace justamente previa a elaboración de este shoot. ¿Qué más vamos a ver? Pues vamos a ver que tengo, como lo pueden ver ustedes perfecto ahí desde su pantalla, ciertos productos. Y no todos los productos son iguales, tienen diferentes características y para tomarles fotos pues es importantísimo conocer o saber más o menos de qué están hechas para que quede súper bien la foto del producto. Y más, si es de un cliente que te encargó que saliera increíble, bueno, tengo que hacer un poquito de investigación y saber qué es. Veremos iluminación y platicaremos de cómo se iluminan los productos que tenemos aquí en la mesa, que son los productos translúcidos. Pero lo más importante también es que ustedes conozcan cuatro tipos de luz que pueden realizarse en un estudio o en la parte de una producción cinematográfica o fotográfica. Obviamente, este streaming está diseñado para que ustedes, bueno, si son de la parte más técnica y quieren apuntarlo, está perfecto. Yo les daré ciertos elementos, trucos, secretos que hago como fotógrafo durante sesiones como esta. Y si ya los conocen, está perfecto. Solamente es para que vayamos redefiniendo o vayamos viendo cómo también es una forma de producir. Algo importante también de esta parte del streaming que platicaremos es que nosotros haremos un shooting y nos faltará la parte de la postproducción. Hoy veremos en vivo cómo se toma fotografías y cómo se podrían dar algunas recomendaciones para la postproducción. Es decir, lo que haría yo ya en la computadora, en un software de manipulación de imágenes, que me ayude a mejorar el color, la nitidez, si es que desde la preparación y luego en la toma no se pudieron hacer. Recuerden que al final de este streaming yo voy a estar con ustedes platicando una hora, un poquito más, menos de tiempo, pero tenemos una sección de preguntas, casi 30 minutos de preguntas y respuestas. Me encantaría saber sus preguntas, a lo mejor alguna cosa técnica de lo que hicimos en el estudio el día de hoy, o alguna cosa de recomendación, o simplemente saludar. Será perfecto el tiempo de 30 minutos más o menos para que lo podamos ver. Y como les recordaba, tenemos también nosotros
unas preguntas muy sencillitas, solamente son tres, las contestan en un solo comentario y Carlos se pondrá de acuerdo con ustedes, se comunicará con el ganador. Pero si no pudiste mandar la parte de las tres respuestas rápido o se te fue el copy-paste, X, no pudiste mandar o no pudiste ganarte este curso, no se te olvide que ahí también tenemos un cupón en específico, yo les daré, ahorita lo verán también, pero también tenemos un descuento muy padre de tomar un curso en línea de producto con Canon Academy. El día de hoy, entonces, empecemos. Hemos preparado una agenda muy padre y arrancamos nuestra parte técnica. Como decimos los fotógrafos, empieza la carnita o esta parte padre, sabrosa de la técnica de introducción. Avanzaremos en la presentación. ¿Qué va a suceder? Me presento para aquellos que trabajan en la fotografía, hay diferentes géneros fotográficos. Yo, Luis Torres, me dedico a la fotografía comercial, como lo que están viendo ustedes aquí en la parte del estudio, la fotografía comercial y publicitaria. ¿Qué se trata de eso? ¿O en qué se basa esa parte de la fotografía comercial y publicitaria? Que es a lo que yo más me dedico y aparte en otras cosas. En que siempre vamos a tener un cliente. Y por lo regular el cliente, si algunos ya tienen clientes en fotografía y pues esta parte de producción, van a necesitar su foto ya. Si se puede hoy mismo o en la noche, está perfecto. ¿Qué sucede con la mentalidad del cliente? No todos los clientes son iguales. Casi hay algunos que sí entienden cómo es esta parte del fotógrafo y de la producción, pero hay muchos que, ya sea que ellos fabriquen el producto o que compren un lote grande de 5, de 10, de 1000 piezas y lo traigan para revender en la parte de su negocio. O simplemente es un restaurante que dice, bueno, yo produzco 5, 10, 15 platillos en un día y quisiera tomarles foto. El cliente tiene la necesidad de verlo esa fotografía final en una página de internet, a lo mejor en una red social, a lo mejor va a utilizarlas para algún impreso o las quiere hacer en un flyer, en un póster. Depende mucho de los clientes y de cómo quieran ver su producto. El cliente lo único que tiene en mente es, ok, necesito un fotógrafo que me tome la foto del producto, ya que yo no conozco o no tengo tiempo, y entonces buscan un fotógrafo, como en este caso, como yo, en donde les digo, ok, yo soy fotógrafo comercial, yo he trabajado para algunas agencias de publicidad, para algunos medios en donde se ha publicado mi trabajo, impresos y digitales, trabajo también mucho para fotos de producto, de joyería, de vasos, de vidrio, de sillas, etcétera. El fotógrafo lo que debe de saber son tres preguntas importantísimas. ¿De qué es tu producto? Si es tela, como esta playera que tenemos aquí, si es cristal, como el que tenemos en la sesión del día de hoy, o si es algún metal, yo tengo que saber de qué producto es el que me da el cliente. La segunda pregunta muy importante es saber, ok, ¿y cuántas o cuántos productos vamos a fotografiar? No se fotografían todos, a lo mejor nada más uno o dos, los más bonitos o los mejores en cuanto a producción. Pero esas son las preguntas que necesito. Y tres, lo más importante es, ok, ¿y para cuándo quieres estas fotos? Porque el cliente te va a decir, pues lo necesito para hoy en la noche, las tienes, te las mando ahorita rapidísimo a tu estudio o vente para acá al restaurante o al taller, las tomas y en la noche me las das. Entonces, bueno, hay que darle este tiempo en la parte de producción. ¿Cuántos productos son? ¿De qué producto es el que estás hablando? Y más o menos, ¿cuánto te urge esta foto? ¿Eso para qué es? Pues para que nosotros sepamos muy bien los costos de producción, cuánto le vamos a pedir al cliente de su inversión en fotografía y también para que el fotógrafo diga, ¿sabes qué? Yo te los entrego en 2 o 3 días, máximo 5 días, dependiendo de la cantidad. Si es poquita, pues es muy rápido, pero si fuera un catálogo para una tienda departamental, en donde son 30, 40, 100 productos, pues saben que este proceso es un poquito más paulatino, es más largo, se cobra diferente también, o la inversión también del cliente es diferente. Esas son las grandes diferencias, o es la dinámica de cómo trabaja esta parte de cliente, fotógrafo, en lo comercial, en lo publicitario, que es a lo que yo me dedico. La otra parte también que yo hago muchísimo tiempo es la parte de fotografía en docencia. En la Ciudad de México yo me dedico mucho a trabajar para algunas universidades, ya sea privadas o de iniciativa privada,
y algunas otras públicas. Y si no, también trabajo en esta escuela que les platicaba al inicio del streaming, que se llama Canon Academy. Una parte muy padre, es un brazo, una división muy padre de Canon Mexicana por una educación continua para aquellos que quisieran aprender más de fotografía. En esta parte de la zona de Polanco de la Ciudad de México tenemos un centro, Casa de Cultura, en donde damos clases de fotografía de producto, como en este caso, de retrato, de básico de fotografía, de usar tu cámara. Y también tenemos un diplomado, casi siempre tenemos en la parte de educación continua una modalidad de diplomado donde dura un poquito más, no es de un mes, 2 meses, es más tiempo. Y a los chicos se les enseña desde cosas técnicas en el estudio, como cosas más culturales o esta parte de formación académica más extensa. Si tú tienes preguntas, dudas acerca de estos cursos que tenemos en Canon Academy o simplemente quisieras más información, con todo gusto también déjanos un correo o déjanos un comentario durante el streaming. Te responderemos acerca de cuánto tiempo dura, cuál es el diplomado, qué cursos dan. Hay modalidades nuevas en línea también. Con todo gusto te responderemos durante este streaming. Avanzaremos para que no se nos coma el tiempo y podamos hacer bastante tiempo de shooting. El mood board, ese es el punto clave de la preparación de un fotógrafo, y más si es comercial o publicitario. ¿Qué significa un mood board? Así como lo están viendo perfecto en sus pantallas, es la recopilación de imágenes, ya sea de redes sociales, ya sea de impresos de alguna revista, ya sea de algunos recortes, de algunas fotos viejitas que tengas por ahí en tu casa. El chiste es que tú recopiles todo esto en un solo documento. Hay veces, como están viendo perfecto, que el fotógrafo con el cliente decide en una junta, puede ser una llamada, o puede ser una junta en su negocio, o en el estudio, o en una cafetería, en un restaurante, en que se juntan y llevan varias imágenes, varias referencias, y lo van armando todo. Es darle este sentido al shooting. Crear imágenes también se podría, podrías pintar, dibujar, producir colores, y entonces eso va a ser bastante, bastante padre. ¿Para qué? Para que sea muy, muy padre el ejercicio de producción. Algo muy importante del mood board, ¿qué se necesita hacer? Se necesita hacer una referencia, y mientras más referencias tengas, va a ser mucho mejor para tu cliente y para tu producción. ¿Por qué? Porque entonces vas a saber que los resultados que él tenía en mente te van a quedar a ti como fotógrafo. Y en dado caso que no pudieras hacer los resultados, pues sabes que en el mood board podrías corregirlos. Este mood board, que es el punto clave de la preparación antes del shooting, es para que muchas personas involucradas en este proyecto tengan idea y esperen lo mejor de tus resultados. En cine se le conoce a esto como un storyboard. Es para que todos vean cómo va a quedar la escena, para si el maquillista entra en escena o no, qué vestimenta va a llevar el actor o la actriz, el fotógrafo por dónde va a caminar, el director qué va a decir, etc. En fotografía, en esta parte del mood board, es para lo mismo. Es para saber si el producto es alto, pequeño, de cristal, tiene color, no tiene color, se le va a aventar algo. Dependerá de esta parte de recopilar imágenes y de crear imágenes para que se vea bastante bien. Un mood board lo podríamos traducir como una pizarra de imágenes o una pizarra de referencias. Se va creando a la par entre el cliente y el fotógrafo en este caso. Muchas veces algunos clientes te dicen, no, ¿sabes qué? Tú hazlo completito, me traes 2 o 3 ideas, no pasa nada, yo confío en ti. Esos son los clientes muy padres, pero son los más imponentes porque entonces toda tu idea se basa en que quede bien su producto y si en algún punto no les gusta, quiere decir que tú no platicaste bien con el cliente. Y hay otros clientes con los que he trabajado que te dicen, mira, ya tenemos la idea, ya tenemos el mood board, ya tenemos el producto, de hecho tenemos aquí en el estudio o tenemos una oficina con luces, lo único que necesitamos es alguien que sepa un poquito más, que traiga su cámara y dispare para que nos dé las imágenes y al fin que las va a retocar o las va a hacer alguien más, pero nada, necesitamos alguien que haga clic. Hay 2 tipos de clientes y, pues, bueno, dependerá mucho del tipo de fotógrafo que seas para trabajar así, de cómo. Bien, perfectos. Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden, por el streaming podemos ir dando comentarios o esta parte de anécdotas que se hayan encontrado algunos clientes. A lo mejor si yo tuve un cliente que, bueno, puedes ponerlos también por ahí por comentarios. Y si no,
cualquier duda o pregunta, por ahí podremos resolverla. Vamos a pasar a lo más lindo, que es la parte de la carnita, como decíamos nosotros los fotógrafos, es la técnica ruda, que esto se puede ver en un curso de fotografía de productos o un curso básico de iluminación, como el que damos en Canon Academy, pero es facilísimo. El fotógrafo, desde toda la creación en la parte de técnica, siempre ha encontrado tres familias grandes de productos. El opaco es el que nosotros podemos ver como una tela, ya sea un pantalón, una playera, cosas de cartón, madera, cosas que cuando se le avienta luz, es decir, cuando la luz llega a ellos, por lo regular nunca se ve el interior. Es muy raro que tú pudieras ver a lo mejor el interior de esta prenda. No se puede ver porque es una característica de una tela que absorbe toda la luz. Y esa característica nos va a dar a nosotros una referencia de cómo iluminarlo. Es de los objetos más sencillos, son los que más comúnmente nosotros platicamos o vemos. Entonces podría decirse que son los más fáciles. El día de hoy, como lo están viendo aquí perfecto, tenemos traslúcidos. Por lo regular están fabricados de cristal, alguna cosa de plástico, acrílico. El chiste o la característica más importante de los traslúcidos es que tú veas a través del producto. O como lo ven perfecto, es que se vea el color real del producto. Que contiene algo, puede ser agua, puede ser algún elemento, tierrita, lo que sea. El chiste es que yo lo sepa identificar y distinguir para ver cómo lo voy a iluminar. Porque si no, luego puede ser un problema en la parte de producción. La tercera familia que nosotros distinguimos como fotógrafos comerciales es la de los metálicos. Y este es el que podríamos decir, este es el más difícil. Hay más difíciles todavía. Ahorita les explicaré en unos segunditos cuáles son los más difíciles. Pero los metálicos son aquellos que tienen cromado toda su superficie y entonces es como si yo les dijera, vamos a tomar una foto a un espejo, pero que no se vean ustedes en el espejo. Entonces se pone un poquito complicada la cosa. O puedes decir, pues que es casi imposible, siempre que yo me asomo a un espejo me voy a ver reflejado. Sí, pero ustedes ya ven que algunos ejercicios de publicidad, como la joyería, tiene que hacer eso. Tiene que tomar fotos de alguien, y entonces se va a ver bien la joya o bien el cromado. Los metálicos tienen la característica también muy padre de que refleja toda la luz y además tienen un color, puede ser dorado o puede ser plateado. Y ya si nos ponemos muy exigentes, en la parte de joyería con los que yo trabajo, tenemos luego algunos términos muy padres como el oro rosado o el oro blanco, que es diferente color, sigue siendo metálico, pero es totalmente diferente la forma de producción. Más tarde, ratito, en unos minutitos, yo les platicaré de unos parámetros que utilizo en la parte técnica. Para ti, la mesa los tengo ya preparados para que ustedes los conozcan. Si es que ya los conocen, está perfecto para que pregunten por ellos. Pero hay formas de garantizarle, como fotógrafo comercial que yo soy, formas de garantizarle a tu cliente que van a quedar los mismos colores que él compró. Entonces ya veremos qué parámetros son, cómo se utilizan, más o menos. Lo haremos muy rápido. Esto es para que les quede perfecta la parte del entrenamiento técnico. ¿Qué tipos de productos son todos? ¿Se acuerdan que les había dicho que a lo mejor el metálico era el más difícil? Pues no. El producto más difícil que podemos tomarle fotografías es el que tenga los tres o las tres familias en un solo producto. Uno de los productos, ahora sí, más difíciles de tomar es, por ejemplo, un auto o una motocicleta. ¿Por qué? Porque en el producto mismo, en la fabricación, tiene cristales para las ventanas o es un traslúcido todas las ventanas y los faros. Tiene opacos, que son los asientos, las llantas, a lo mejor alguna parte de algún adorno en la parte de enfrente de la parrilla, pero también tiene metálico, que es la pintura, las molduras, logos. Esos son los más difíciles de fotografiar. Y entonces tiene que ser un fotógrafo bastante entrenado o un fotógrafo que haya tenido ya experiencia con el tiempo de cómo se hace fotografía de tres familias en un solo producto. Ya lo platicaremos más adelantito. Este es uno de los productos traslúcidos que hemos preparado el día de hoy. Canon Mexicana, Canon Academy y yo como fotógrafo hemos preparado un shooting de elementos traslúcidos que no son muy difíciles, pero tienen la característica de sí pueden reflejar. De hecho, a lo mejor lo alcanzan a ver
que se alcanzan a reflejar algunas de las luces que pusimos en el estudio, pero no son de los más difíciles. Hay más difíciles que los translúcidos, que los metálicos, hay que ser muy cuidadosos con eso. Muy bien, avancemos sobre la presentación, vamos súper bien de tiempo, porque ahí viene lo más bonito, los tipos de luz. En fotografía nosotros tenemos varios tipos de luz. ¿Y a qué me refiero con tipos de luz? Aquí podría haber un buen discurso, un buen diálogo entre fotógrafos y entre los que ya conocen un poquito las características. A lo que yo me refiero para este streaming y para que les quede súper clarito, en la parte de entrenamiento que estamos ahorita todos en casa, dices, ah, voy a utilizar el tipo de luz que vi en el streaming de Luis, es para eso. La luz dura, ¿qué significa la luz dura? Es cuando la fuente de luz va directo hacia un producto. Imagínense un día despejado, 12 del día, en la playa, Acapulco, o cualquier playa que se imaginen. Y ustedes dicen, bueno, voy a tomarle una foto a mi familia, o vengo con un amigo, o con amigas, voy a tomar fotos ahorita, pero son las 12, está súper despejado, y entonces voy a ver cómo me queda. A la hora que disparan esa fotografía, como la luz es demasiado dura, se van a ver ciertas características en la luz. ¿Qué características son de la luz dura? Se va a ver muy fuerte, de hecho sus amigos van a decir, aquí nos ponemos abajo del sol, es que nos está molestando demasiado la luz. Sí, pónganse ahí, yo ya sé fotografía, a ver, no, sí, mejor luego la tomamos. Sí, porque la naturaleza de la luz dura es que haga muchos blancos, sea muy intensa, y entonces puede crear unas sombras no tan agradables. La característica de la luz dura es la intensidad y el alto contraste. Es una cosa muy técnica la fotografía, pero es algo súper padre que ustedes vayan identificando. En la casa, por ejemplo, si yo no puedo salir como ahorita en algunas situaciones, ¿en dónde puedo ver estos tipos de luz dura? Pues simplemente si yo tengo en alguna habitación un foco que, como decimos aquí en la Ciudad de México, está pelón, es decir, no tengo ninguna mampara, no lo cubre nada, está solamente el foco conectado a la luz, esa sería la luz dura. Y entonces vas a ver que no se ve tan bonita o que cuando llegas y cambias de habitación dices, ay, creo que se ve más bonita la habitación tal, o la recámara, o la casa, o el comedor, X cosa. La luz dura, entonces, para resumirlo, es cuando la fuente de luz va directo hacia los productos y puede ser no tan usada o no tan recomendable. Bien, la luz suave es justamente misma calidad en el sentido de es la misma luz, puede ser un poco, puede ser el sol, pero ¿qué pasa con la luz suave? Es la más bonita y es la clave para iluminar los translúcidos. ¿Por qué? Porque la luz suave va a hacer que se diferencie de la luz dura por algo que está entre la fuente de luz y el producto. Hagamos esta misma analogía. Imagínense que ahora están en el bosque, están a mediodía, pero es totalmente nublado el día. Y entonces se ve pues totalmente diferente. Hay algunos que hasta dicen, ah, sí, creo que está más rico que esté nublado, porque el sol hasta luego es demasiado para mí, me gustan más los días nublados. ¿Qué sucede? Que la luz suave va a hacer que no haya tantas sombras, que sea menos intensa la luz, de hecho hasta van a sentir a lo mejor, ay, no hace tanto calor porque está nublado. Exacto, quiere decir que eso que está entre la fuente de luz, en este caso una nube, y el objeto que son ustedes, hace diferentes características técnicas y se ve mucho mejor, se ve mucho más agradable. En la parte del interior, por ejemplo, en mi casa, ¿dónde puedo ver luz suave? Pues muy sencillo, con una ventana y cuando tienes una cortina muy suavecita, a la hora que amanece, entra la luz, pero no entra durísimo a tu cuarto o a tu cama. Entra muy suave porque tiene que pasar a través de la cortina, se debilita y se ve la luz suave. Algunos fotógrafos, aquí es donde casi siempre yo en las clases que me toca dar en Canon Academy, decimos, bueno, pero aquí dependerá mucho del argot del fotógrafo, porque algunos la conocemos como luz suave, pero comúnmente algunos otros fotógrafos la pueden decir como luz difuminada, ya que pasa a través de un difusor. Unos le pueden decir luz suave, también suavizada, dependerá mucho de los fotógrafos. El chiste es que platiquemos de estas características, que la dura va a ser alto contraste, la dura va a ser muy intensa y va a crear a lo mejor sombras muy oscuras, la suave no tanto. La suave es de medio contraste, no es tan intensa
y va a ser mucho más agradable para hacer fotos de traslúcidos. O la luz difusa, difuminada, suavizada, dependerá también qué tan técnico te quieras hacer. Estos son los dos primeros tipos de luz que vemos nosotros en el estudio y que podemos crearlos y que podemos diferenciarlos para que sea mucho mejor. Existen otros dos que son bastante interesantes. ¿Cuáles son esos? La luz rebotada y la luz coloreada. ¿Qué significa? Es muy sencillo la parte en cuanto a nombre se refiere, pero aquí, como también les decía, hay algunos fotógrafos que le dicen luz de relleno a la luz rebotada. ¿Qué significa eso? Es cuando la luz, como lo están viendo perfecto aquí en la pantalla, la luz no va directo hacia el producto o no pasa a través de. Primero va hacia alguna superficie, ya sea alguna pared, ya sea algún techo, como lo están viendo perfecto, a lo mejor hacia una sombrilla, que es un accesorio muy, muy utilizado en el estudio y con flashes electrónicos, como el que pusimos el día de hoy. Pero la luz rebotada es la calidad más bonita para iluminar metálicos. ¿Por qué? Porque va, viaja, choca sobre alguna superficie y regresa, por eso se llama de rebote. Rebota hacia el producto, pero con menos intensidad, se ve muy, muy padre el producto, no tiene sombras, y entonces es muy utilizado. Seguramente en algún tutorial, en algún video de alguna red social, han visto que un fotógrafo utiliza estos aros dorados, plateados, y los pone ahí a trabajar en el estudio, a lo mejor abajo del modelo, o de un lado, izquierda, derecha. Eso significa luz rebotada. Lo que está haciendo es que la luz vaya, choque, o salga de alguna fuente de luz, y choque sobre estas superficies plateadas, doradas, blancas, a veces que también se utilizan, y entonces regrese. Por eso también se le conoce como luz de relleno. Dependerá mucho del fotógrafo y también del estilo de fotografía que hagas. La última calidad o la última parte de los tipos de luz es justo esta, la luz coloreada. ¿Qué significa eso? La luz coloreada es cuando yo pongo algún elemento como estos que tenemos en la parte de fotografía que las conocemos como gelatinas. Comúnmente podrías comprar papel celofán en la papelería o en alguna parte de creación de papeles, que son súper ligeritos, son de plástico. En la parte de fotografía se compran como gelatinas o geles y estos se le ponen a la luz para que cambie el color. Por eso se llama coloreada. O yo la conozco también como luz transmitida. ¿Por qué? Porque significa que la luz que era blanca o amarilla pasa a través de este y empieza a transmitir el color azul o empieza a colorearse de color azul, amarillo, rojo, el que tú tengas a la mano. En la parte en donde tú puedes identificar esta luz coloreada, pero dices, bueno, yo no tengo luces, ¿en dónde podría haber eso? Nos pasa muchísimo cuando entramos a iglesias en la Ciudad de México y esas iglesias que tienen vitrales, la luz por afuera, ya sea del sol o de la calle, va a pasar a través de esta tintura que tiene el cristal y entonces se ve en el piso o adentro, en la banca o en el interior de la iglesia, que se ve de rojo, de amarillo, de azul. Y si no, pues otra característica muy padre es que cuando vas a alguna fiesta, algún Halloween, por ejemplo, se adorna, se hace un ambiente más padre para la fiesta y entonces en el foco le envuelven estos celofanes de color y entonces ya se ve rojo, morado, más ambientado, digamos, también la fiesta o el entretenimiento, el centro a donde tú vayas. Estos son dos de los últimos tipos de fotografía, de luz que conocemos en fotografía. Puedes utilizarlos, sí, casi siempre se está utilizando mucho estos tipos de luz, pero dependerá también del producto. En la parte comercial es muy importante saber cuál podrías mejorar, cuál podrías utilizar. Avanzaremos un tantito en la presentación para la carnita. Ahí viene lo bueno. ¿Qué lentes son los que yo más recomiendo o utilizo para la parte de fotografía en un estudio o la parte comercial? Hay dos que son los increíbles, los macro y los que son zoom. El día de hoy, por ejemplo, yo les podría recomendar muchísimo que si tienen alguna parte de interés en fotografía comercial y de producto, busquen por ahí en la parte de los comentarios que les den información de lentes macro y tenemos dos en Canon que son bastante buenos. Los lentes macro se dividen por milímetros, por longitud focal, un término muy técnico. Pero uno de los más padres es el de 60 milímetros macro, y el de 100 milímetros que tenemos aquí en la presentación, que también es macro.
¿Qué sucede con esos lentes macro? Son los que te dejan acercarte bastante, tienen una nitidez muy buena y además son específicos para si tu producto es muy pequeñito, con estos dos lentes macro vas a resultar perfecto, vas a tener todos los detalles, vas a tener la mejor fotografía del producto que te puedan dar. Y otro de los lentes que me gusta mucho a mí utilizar en la parte de trabajo es el 24-70, un lente que se le conoce, se le denomina como zoom, ya que este tiene la parte de poder acercar y alejar. Con los lentes macro, si se dieron cuenta, solamente dije 60 milímetros y 100 milímetros. Con ellos, para acercarte o alejarte, lo único que tienes que hacer es o caminar un poquito hacia adelante para acercarte al producto o caminar un poquito hacia atrás con la parte del zoom hacia atrás o de alejarte del producto. Esos no tienen. La naturaleza de los macro es que no tienen cómo acercarte y alejarte sin que tú te muevas. Tú tendrás que alejarte o acercarte. Con el otro lente, con el 24-70 que es zoom, con ese sí, con este está muy padre porque si te piden a lo mejor ir al taller o al restaurante o a un estudio que tú no conoces las dimensiones y te ves limitado en espacio, con este lente 24-70 es fabuloso. Te deja acercarte, te deja alejarte, puedes estar muy cerquita, pero tú utilizas este barril de zoom para no distorsionar tanto. Son maravillosos estos dos lentes. Cualquier duda, cualquier pregunta de estos dos lentes, por ejemplo, del diafragma o del costo, con todo gusto déjanos tus comentarios. Tenemos un sitio muy padre en la página web de Canon, también tenemos mucha información, pero si lo quieres más de pronto, más rápido, en los comentarios podrías decirnos qué te parecen estos lentes, si es que tienes uno. O si tienes alguna duda de estos dos lentes, estará perfecto leer tus comentarios en la parte del streaming. Muy bien, el día de hoy tenemos entonces esta parte pues, ya preparada del estudio o esta parte preparada para un producto. ¿Qué vamos a hacer? Lo último que vamos a hacer es presentarles qué estamos usando como modificadores de luz en el set o en el estudio y qué vamos a trabajar. Si se dan cuenta, voy a ir haciendo un poquito de esta parte de describir las cosas que tengo en el estudio. En la parte de atrás tengo una caja de luz, así se le conoce. Es una caja de luz que se pone con un cierto de distancia, diámetro, y se utiliza mucho para trabajar con luces o con esta parte de productos traslúcidos, ya sea que son de cristales o de plástico. La caja suave hace la luz muy bonita, de hecho la hace muy difusa porque tiene una tela blanca y es bastante, bastante agradable. ¿Qué también pusimos en el set? Pusimos por aquí arriba un accesorio muy personalizado que se llama Beauty Dish. Y entonces, ¿qué pasa o qué sucede? Que el Beauty Dish es uno de los accesorios más recomendados, los más bonitos para el estudio. La calidad del Beauty Dish la comparten solamente otros dos o tres accesorios en el mundo que tiene dos calidades de luz. Esta es justo que platicábamos al inicio del streaming. El Beauty Dish tiene la capacidad de ser luz suave y luz rebotada. Por eso es muy, muy utilizada en el estudio. Para hacer retratos, para hacer moda, para hacer productos, es una de las más bonitas o de las más padres. Y por supuesto, como están viendo, también tengo un rebote. En el caso del rebote que utilicé para usar esta parte del streaming, puse aquí en un acrílico blanco, que me va a servir para que cuando la luz venga de este Beauty Dish, regrese la luz hacia arriba y se ilumine todo perfecto. Estos son algunos de los accesorios o de los modificadores de luz que tenemos en un estudio o en una clase de iluminación en Canon Academy, por ejemplo, y les va a ir súper bien conocer los modificadores el día de hoy o que ustedes puedan tener un poquito esta parte de contacto el día de hoy desde un streaming con los modificadores y cómo va a ser la calidad de luz. Bien, perfectos, súper bien. Avanzaré en la presentación. Aquí viene lo bueno. Fíjense qué va a suceder. Nosotros con un cliente ya hicimos la creación de un mood board que es principal, esencial hacer esta preproducción. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, distinguimos el producto. Es un producto que es un traslúcido, tiene un color en específico, es de cierto tamaño, necesito tal lente para que salga correctamente.
Después, el cliente lo primero que te va a preguntar es, ¿ya sabes qué producto es? Ya sé, ya me dijiste perfecto. ¿Ya sabes cómo lo vas a fotografiar? O sea, ¿qué vas a poner de luces? Sí, voy a poner una luz arriba, una luz atrás, que es como si iluminan los traslúcidos. La luz va a ser suave para que queden muy bien los traslúcidos. Y entonces, ¿qué necesitas saber más? El cliente te va a decir, la siguiente pregunta es, ¿y va a quedar el mismo color de como lo veo yo en la realidad en la fotografía? Sí. El fotógrafo comercial, el fotógrafo que es mucho más profesional, tiene que usar estos parámetros. Uno de los más importantes en el estudio es utilizar un exposímetro. Esta cosita o este parámetro es el que te va a ayudar a medir la cantidad de luz que salen a través de los flashes. En dado caso que no tuviéramos un exposímetro, pues tendría que ser a prueba y error, a prueba de error en tu cámara. Y hay veces que se puede utilizar una cosita que se llama histograma también, que te ayuda para saber. Pero este es casi casi una de las herramientas más importantes como parámetros para saber qué cantidad de luz va a salir de los flashes y, por supuesto, qué valores vas a poner en la parte de tu cámara. El valor ISO, el valor velocidad y el valor diafragma. De hecho, por eso es maravilloso utilizar este, porque a este aparatito tú le dices qué ISO voy a utilizar, qué velocidad necesitas que sea utilizada y él solito te va a calcular el diafragma, es decir, la apertura de tu lente que necesitas para controlar estos flashes. Es súper bonito, es uno de los accesorios más recomendados que se puede utilizar en un estudio. Y hay veces que dices, bueno, yo no trabajo tanto en estudio, ¿lo puedo comprar, lo puedo utilizar? Sí, hay veces que se puede utilizar también para luz ambiente en el exterior. Otro de los accesorios, de los parámetros que yo recomiendo muchísimo, son estos dos que tienes ahí en pantalla. Son parámetros de control de color. Aquí sí es cuando uno se pone un poquito más, pues sí, delicado en el sentido de que yo cómo le garantizo al cliente que se va a ver el mismo color. Gracias a estos parámetros. Esta que es una tarjeta gris es fabulosa para yo darle el mejor color o el equilibrio de blancos, una cosa técnica también de la cámara, pero es para equilibrar e igualar el color, digamos, ecualizar los colores que puede tomar mi cámara. Con esta tarjeta gris yo la utilizo para hacer eso. Y entonces le garantizo a mi cliente que va a ser increíble la parte de captura en cuanto a color se refiere. Y todavía si el cliente te dice, ok, y si no te queda con esa, ¿no tienes otro parámetro? Sí, existen estas, que son los color checkers, los que están viendo ustedes perfectamente ahí. Estos son patrones de colores que te garantizan a la hora que tú los utilizas, que así como los viste en toma, así van a salir impresos. Y entonces le das al cliente la seguridad que si era un rojo específico, un azul en específico, un verde de su producto en específico, tú le garantizas que con el exposímetro, la tarjeta gris y esta paleta de color o el color checker te quede increíble. Eso es para que también la parte de postproducción se mejore el color, si es que perdió por alguna parte de la producción, o simplemente si este foto se va a publicar impresa y entonces el impresor o la imprenta te dice, oiga, ¿no tendrá alguna referencia de cómo es el color real del producto? Pues claro, con la foto le das estos parámetros y te va a ayudar muchísimo, muchísimo a esto. Estos tres parámetros son clave para un fotógrafo comercial, ya que si no los utiliza, puede perder consistencia en su trabajo, puede no verse tan padre su trabajo y entonces, bueno, ahí podría ser que podrías mejorar en la parte técnica. Recuerda que esto es una base de educación fotográfica que se hace con el tiempo o con un curso en alguna de esta parte de fotografía, un curso de iluminación como el que tenemos en Khan Academy o un curso de producto, un workshop de producto que tenemos especializado también para que vayas conociendo un poquito más o para que más o menos sepas cómo se utilizaría y cómo se hace. Perfecto. Esto ha sido todo la parte de teoría, la carnita. Pero vamos a la práctica. Ahora sí, nos comen las ansias para que les enseñemos cómo quedó la iluminación. Lo que yo voy a hacer ahorita en unos minutitos es prender luces, prender cámara y enseñarles la primera prueba en la parte de cómo nos quedó esta parte de la fotografía montada. ¿Listos? Muy bien.
Aquí va. Voy a levantarme, voy a hacer esta parte de prender luces. Ya está todo conectado. Y arrancaremos con la vista completa de todo el set para que ustedes vean cómo va a ser nuestro primer disparo, nuestro primer shooting. Aquí vamos. Bien. Vean, está perfecto, todo está listo. Lo único que yo voy a hacer es utilizar un disparo remoto. Estoy utilizando el software de EOS Utility, que me va a dar a mí la chance de ver cómo está la foto en vivo al solo disparar. Una parte súper bonita de esto que es el EOS Utility es que yo tengo un botoncito por aquí, en donde en cuanto paso por encima de ese botoncito, yo puedo escuchar a la cámara cómo hace el trabajo de enfoque. Y lo único que tengo que hacer es controlar solamente mis valores. El día de hoy, como lo saben perfecto, trabajaremos con el parámetro de exposímetro. Yo utilicé ISO 100, velocidad 125, que es con la que se comunican perfecto los radios, los flashes, la cámara, la compu. En esa velocidad es perfecta. Y ya previamente, yo he medido con el exposímetro la cantidad de luz. Algo importantísimo del uso de este exposímetro. Yo lo puedo hacer, o puedo medir cada luz, la de arriba, la de abajo, la de izquierda, la de derecha. Es como yo vea mucho más padre y es para que quede mucho mejor. Bueno, aquí viene la primer prueba. Vamos a ver qué tal nos quedó. Me voy a asomar tantito en la cámara y en cuanto esté listo. Está increíble. Aquí va el disparo. Vean cómo yo pongo mi cursor encima, hago clic y entonces, si se dieron cuenta, sonó un poquito la alarma del temporizador. Para esta foto de productor siempre utilizo esta parte del temporizador. ¿Para qué me sirve el temporizador o este disparo de 2 segundos de retraso en la cámara? Para que yo pueda entonces ver que no se mueve cuando aprieto el botón o cuando yo me disparo, a lo mejor piso el tripié. Y eso puede ser un error técnico, me va a quedar un poquito diferente la foto. Vean qué padre nos quedó, súper bonita en la parte de producción, en la parte de trabajar con luces. Se ve muy bien, está perfectamente bien calculado el encuadre, vean cómo y la disposición de las fotos. Algo padrísimo de esta cámara que estoy utilizando, que es la 5D SR, que me gusta muchísimo y es la que profesionalmente uso, me gusta mucho, uno, por la cantidad de megapíxeles que tiene, son 50 megapíxeles trabajando para tener foto de producto. Y si el cliente te dice, oye, quiero hacer un recorte y ver solamente la parte de arriba de la botella con nitidez y detalle, ¿se puede? Sí, para eso es esta cámara. Los fotógrafos comerciales y de publicidad nos trabajamos mucho, mucho con esta parte de la 5DSR o la 5DS, por la cantidad de megapíxeles. Voy a hacer una pruebita más. Lo único que voy a hacer es ajustar tantito, yo veo que por ahí puedo hacer tantito la botella que ustedes ven, que es más rosadita, que está del lado izquierdo, la voy a hacer un poquito hacia la izquierda para que cambie tantito la producción, pero la iluminación está perfecta, la luz está perfecta, el fondo está perfecto, el piso está perfecto y el acrílico, esta superficie que puse como rebote de luz, me da también una característica muy padre que es de reflejar la parte de las botellas, hacer un efecto espejo y entonces se vea mucho más padre o mucho más sencillo. Voy a hacer un pequeño movimiento solamente, es sencillísimo. Está perfecto. Muy bien, ha quedado increíble y haré un disparo más. Sigo utilizando mi programa EOS Utility y entonces disparo con un clic. Ahí está mi alarma, está perfecto, los flashes disparan perfecto también. Muy bien. Ah, qué padre, miren, está súper bonita. Lo único que yo hago es como una parte de peccata minuta, es ser súper preciso en la simetría de los productos.
Bien, padre, ya nos empalman muy poquito, los llevo hacia izquierda, los llevo hacia derecha, hago que el mood board que platiqué con mi cliente durante toda esta semana para hacer este shooting se vea simétrico, se vea colorido, se vea blanco, se vea limpio. Y esta foto, por ejemplo, podría servir muchísimo para un e-commerce o esta parte de quisiera yo vender mi producto en alguna plataforma digital y entonces casi siempre te las piden en blanco. Aquí está el ejercicio perfecto. Recuerden, utilice luz suave para la parte de atrás, que pase a través de estas botellas, contenedores de semillas o de líquidos, X cosa que pueden contener. Pero vean qué padre se ve el color de los botes o de las botellas, gracias a la luz que viene de atrás hacia adelante del producto, directo hacia cámara. Y todavía le puse un poquito más de luz en la parte de arriba para que se vea súper bonita. Eso va a mejorar muchísimo su calidad como fotógrafos. Haremos un experimento más, vamos súper bien de tiempo, pero ¿qué voy a hacer en la parte de producción? Tips, trucos, recomendaciones. ¿Se acuerdan que al inicio del streaming les pondría qué puedo hacer yo? En la parte de trucos o secretos, ¿qué hay? Yo les recomiendo muchísimo tener estos colchoncitos acá. Es un pegamento muy famoso, pero la parte más padre es que tienen una forma de colchoncitos o disposición. Y es como si fuera un tipo chicle, pero es pegamento que se utiliza muchísimo ¿para qué? Para que tu producto no se mueva o se quede súper quietecito. Estos colchoncitos los pueden encontrar en cualquier papelería. Para mí los utilizo muchísimo para marcar o saber que mi producto no se va a mover más. Haré una nueva prueba. Fíjense cómo le voy a hacer. Lo que voy a mover es la botella de hasta adelante, la moradita, rosadita que quedó, magentosa, la voy a pasar para atrás. Y yo previamente con un print, con esta parte de los pouches, ya lo tengo marcado. Entonces va a ser muy sencillo pasarlo para atrás. Listo, vamos a hacer una prueba más. Voy a mover tantito el producto y va a quedar increíble. Perfecto. Vamos a ver qué tal nos queda. Voy a checar si la simetría fue muy buena o poder deshacerlo un poquito. Ahí está, súper bien. Ok, acomodo, enfoca mi cámara, me avisa con el grillito, con este clic y dispara. Ahí está mi alarma de 2 segundos. Esta es la forma de trabajar de un fotógrafo comercial, que se está viendo el resultado. Se ve padre, se ve increíble. Se ven mejor los colores, cambian los colores totalmente, ya no se emplastan, etcétera, etcétera. Lo último que haré como ejercicio es ponerle un ingrediente más. A lo mejor esta parte de trabajo es bastante buena, pero yo puedo ahora estar divirtiéndome en el estudio. Ya conseguí la foto que el cliente me pedía, pero quisiera hacer algo yo para mi trabajo personal, para hacer una exposición, X cosa. Y entonces eso, lo único que voy a experimentar el día de hoy es ponerle dos cositas más. La primera va a ser un prop nuevo y la segunda es hacer totalmente un look diferente de esta foto. Voy a hacer la primera. Voy a ponerle un prop que tenemos listo en la mesa, que es un vaso con agua. Vamos a ver cómo interactúa el agua, cómo se ve con la luz, cómo se ven los botes o estos frascos de color a través de. Y luego ya haremos otra forma totalmente diferente, otro mood de esta fotografía. Bueno. Aquí va, voy a poner otro elemento y hacemos una foto más. Listo, parece que quedó perfecto. Vamos a ver cómo quedó. Disparamos una. Ahí está el enfoque. Disparo con un clic y listo. Salen los flashes perfecto. No tengo ningún problema de iluminación. Vean qué padre. Se ve súper bonito cómo el vaso o esta parte del contenedor empieza a hacer las figuras súper bonitas por la parte de adelante. Esta fotografía es muy comercial, muy de catálogo, muy elegante en el sentido de fondo blanco, muy limpio. Y funciona bastante bien para un cliente que tú tengas por ahí a la mano. O que tengas por ahí en el sentido de
de quisiera yo producirte tus fotos, esta sería la perfecta muestra de tu trabajo de un book fotográfico o de un portafolio como fotógrafo comercial y podría ser fabuloso o súper sencillo. Haremos la última fotografía, que es totalmente diferente. Lo que yo voy a hacer es cambiar el mood total, 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 para que se vea mucho mejor. Aquí va. Déjenme hacer un pequeño cambio. Listo. Lo que voy a utilizar ahora es un poquito de esta parte de pegamento para que no se me corra y voy a utilizar un cartoncito negro. Un cartoncito negro que está súper bonito para bloquear la luz. Y eso va a hacer un cambio radical en la parte de producción. Fíjense cómo lo voy a poner. Ahora, perfecto. Ahora lo que estoy haciendo es bloquear tantito la parte de la luz directa que le está dando a las botellas y al vaso para generar un mood súper diferente. Y lo que hice también con la luz de atrás es también cambiar la intensidad. Lo hice un poquito más fuerte. ¿Ok? Vamos a trabajar perfecto. Voy a hacer un disparo más. Vamos a ver cómo nos quedó esta foto. Y arrancamos. Okay, utilizo mi Canon EOS Utility. Perfecto. Enfoco y disparo. Muy bien, funcionó perfecto todo. Oí el beep de los flashes. Vean qué padre queda. Es súper diferente, es un poquito más oscura, un poquito más colorida en el sentido de que se ven los frascos con mayor color. Pero dependerá mucho de lo que su cliente haya platicado con ustedes o de lo que su cliente quiera también. Es algo importantísimo que ustedes, a la hora de preparar, le den estas opciones en el estudio y que pueda ser necesario que a lo mejor una idea no camina o que a la hora que la están ejecutando dices, ok, se ve bien, pero me gustaba más otra idea, X, cualquier cosa, les va a ir mucho mejor. Esta es la forma de trabajar de un fotógrafo comercial como el que me dedico yo, para que se den un poquito más de idea o de cuenta de cómo podría ser una producción. ¿Qué podría hacer aquí yo? Algo rapidísimo, súper loco, puedo aventar yo cosas encima de este líquido. Esa técnica se le conoce como splash, en donde yo puedo interactuar con líquidos y hacer que parezca que estaba salpicándose todo y es muy atractivo también a la vista. Puedo hacer cambiar un poquito el modo o el mood de esto. Puedo aventar yo colores encima del agua y entonces se va a ver cómo cae el color o la tinta se va mezclando con el agua y entonces es otro mood total de la fotografía. Dependerá mucho del fotógrafo que ustedes quieran ser o del que ya están haciendo, pero cómo se ven como fotógrafos, si comerciales o un poquito menos comerciales, si son más de fotografía de calle o de fotoreportero. El día de hoy preparamos este streaming para ustedes, para que se den cuenta un poquito más de cómo trabajar en el estudio o cómo podría ser un trabajo súper bonito. Esta es una parte de producción que preparamos, es muy sencillita, lo único que resta es hacer la última foto para tener un poquito mayor de control. ¿Qué hago yo? Voy a modificar tantito las luces solamente de potencia, voy a bajar potencias para que se vea mucho mejor, mucho más padre y entonces le da otro mood totalmente diferente. Aquí va, vamos a la última foto. Ya casi se nos termina esta parte del tiempo, pero nos tendremos chance de hacer un disparo más o una foto más para que ustedes vean cuántas variantes pueden hacer con solamente prender y apagar una sola fotografía. Lo único que voy a hacer es apagar la de arriba, la que me está ayudando a iluminar un poquito el piso, pero es para que la foto cambie un poquito a que sea más oscura. Fíjense cómo va a ser. Ha quedado perfecta. Vamos a enfocar. Está listo el disparo. Ok, doy clic. Una, dos,
Tiene el arma, el temporizador. Y dispara un nuevo proyecto. Vean qué padre, qué diferente se ve, ¿no? Súper diferente, es mucho más oscuro, mucho más ecléctico, se ve rarísimo. Dependerá mucho del cliente, si a lo mejor dice necesita una foto como esta, con fondo negro, X cosa. Ya dependerá de ustedes como fotógrafos y su mood board, luego de sus parámetros y luego de su técnica para que se vean súper mejor o súper bonitas sus fotos. Vamos súper bien en la parte de técnica, en la parte de trabajo. Voy a regresar a la presentación, solamente ya acabamos el shooting el día de hoy. Y regresaré a la parte técnica en donde qué va a suceder esta parte de el ciclo de trabajo. En la parte final de este streaming que tenemos preparado para ustedes, es que nosotros como fotógrafos siempre tenemos un ciclo de producción. ¿Qué significa eso? Es solamente que nosotros conozcamos un poquito cómo sería el proceso a seguir. La recomendación es siempre tengan una preproducción. Es súper importante hacer un mood board, preparar esta parte de cómo voy a tomar las fotos, en dónde va a ser, a lo mejor en el taller, en el restaurante, a lo mejor va a ser acá en el estudio, cómo lo voy a hacer, con qué luces, con qué calidad, etcétera, etcétera. Y luego ya empiezo a trabajar en la producción. Son una sola fotografía, son varias fotografías, son muchas fotografías, es un catálogo de una tienda departamental en donde tiene que ser 180 fotografías, dependerá mucho de eso. Y el último ciclo de la fotografía es la postproducción. Después de este shooting que tuvimos el día de hoy, lo que seguiría aquí es seguir trabajando con la fotografía. A lo mejor necesitamos ajustar alguna cosa de color, alguna cosa de reencuadre. Por supuesto, en la postproducción le pondremos texto, logos, alguna publicidad en específico. Y entonces se verá mucho más bonito o quedará como lo espera el cliente. Esa postproducción dependerá mucho del cliente y del fotógrafo. Casi siempre el fotógrafo lo único que se encarga es de manipular la fotografía y ya si necesitan insertarle texto, hacerlo video, cambiarle el fondo, eso lo hace ya depender de la empresa o del cliente. Y el último paso es la entrega. El fotógrafo siempre va a estar en contratiempo, es decir, el cliente te va a decir, necesito que sea en la parte de producción mucho más rápida, necesito la foto ahorita, en la tarde, en la noche, porque mañana ya quiero empezar a vender mi producto, pero el fotógrafo tiene que lidiar mucho con los tiempos de entrega para que no se vea tan diferente, tan fácil. Y entonces es donde puede uno hacer las cotizaciones, que es la parte que casi no tenemos, es una parte bien identificada. Depende mucho de cuántos productos necesite, de qué tipo de productos sean, de qué cantidad, es cuando se hace cotizaciones y la parte de trabajo se va a cobrar mucho, poquito, depende de la inversión del cliente. Eso es todo lo que hemos preparado para el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo esta parte del streaming. Recuerden que ahí vienen las preguntas para regalarles un curso en línea gratis de foto de producto. Y pasaremos también ahorita a la sesión de preguntas y respuestas, que tendremos más o menos 30 minutitos, vamos súper bien de tiempo. Entonces nos dará bastante tiempo para hacer bastantes preguntas, bastantes respuestas, comentarios, saludos, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado esta parte de producción. Es la primera vez que lo hacemos aquí en un streaming. Cualquier duda, comentario, estaría fabuloso. Y con esto pasamos a las preguntas y respuestas de sus, preguntas. Vamos a ver cómo están. Déjame checar por aquí. ¿Cómo está la parte perfecta? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Diego nos pregunta. Muchas gracias por el streaming. Qué bueno que les haya gustado. Muy bien. La pregunta nos dice Diego es, respecto a la luz continua, paneles de LED o paneles de luz blanca, ¿se puede utilizar para hacer este tipo de fotografías? Sí, de hecho una de las producciones que muy prontito se van a ver es las que sean con luz continua.
muchos fotógrafos, dependiendo del tipo de fotógrafo y del alcance también en cuanto a técnica, hay algunos que ya trabajan con luz continua, ya sea paneles LED o algunos otros tipos de luces que son siempre prendidas, siempre continuas. Lo único que va a pasar con la luz continua es que vas a sentir que te falta un poquito de intensidad. No son tan poderosas algunos casos. Las que sí son muy poderosas en cuanto a luz son las que necesitas un poquito más de inversión, un poquito más fuerte en la compra de esa lámpara, de una, de dos o tres. Y entonces con los paneles de LED o algunas otras que nosotros podemos fabricar, luego no son tan recomendadas o necesitarías comprar tres, cuatro, cinco de esos tipos de luz que son de baja intensidad, pero que te ayudan a hacer producciones como estas de producto o como producciones de retrato, de moda, también funcionan bastante bien. Solamente hay que checar si necesitas comprar tres o cinco muy económicas y que pues bueno, va a ser un cierto costo o comprar dos muy buenas que se utilizan también hasta para cine y esas dos muy buenas son un poquito fuertes de inversión, pero con esas vas a tener para todo lo que puedas hacer. Dependerá mucho del presupuesto. Y la luz continua, hay unos que podemos como hasta como combinar. Yo, por ejemplo, ahorita en el set que tengo tres luces continuas de cine para iluminarme a mí, para el fondo, como ustedes lo ven, el fondo gris de la pantalla, y para tomar fotos también de este. La técnica más depurada, los fotógrafos que tenemos la parte de experiencia, podemos combinar luz continua de LED o de cualquier otro tipo de luz continua con flash, como lo hicimos en la parte de producción, y eso se ve bastante padre para que sea un trabajo mucho más profesional. Dependerá también de cómo sea tu alcance técnico de fotógrafos. Y si el cliente con el que trabajas lo puede pagar, o dice, bueno, yo con flash cuánto, con luz continua cuánto, dependerá de muchos factores, pero se pueden hacer con eso. Muchas gracias, Daniel. Diego, por tu pregunta. Eileen García nos pregunta, ¿cómo puedes lograr un fondo homogéneo para hacer un efecto difuminado? El fondo homogéneo es uno de los trucos y los secretos que tenemos aquí en el shooting. Para generar fondos, lo único que tienes que ser muy consciente es que tu accesorio, el que va a estar atrás iluminando, sea muy grande. Lo que yo recomiendo es una caja de luz que sea de 90 por 60 centímetros mínimo como medida, así como la que tenemos aquí atrás trabajando. Y después de eso, que tu iluminación para los fondos sea de atrás hacia adelante y si en dado caso pudieras iluminar de abajo hacia arriba. En dado caso que no tuvieras la parte de iluminar de abajo hacia arriba, utiliza de estas superficies que son muy reflejantes. Puede ser a lo mejor un plástico blanco. Se llama acrílicos porque son un plastiquito muy sencillo, pero lo puedes comprar blanco y eso va a hacer que tu fondo y tu piso sea muy homogéneo. Ese es uno de los secretos. El acrílico lo puedes comprar en casas aquí en la Ciudad de México, casas donde se dedican a fabricar acrílico. Es un cristal plástico muy común, muy utilizado en estos negocios luego en donde tú ves que hacen ventanas, a lo mejor cosas para el baño, domos, ahí puedes comprarlos muy económicos y entonces va a quedar bastante bien tu piso y tu fondo. Y si no, nada más puedes generarlo con un papel blanco y que sea bastante bien iluminado por arriba. Dependerá mucho también del producto. Hay veces que sí queda muy bien iluminado con una luz por arriba, hay veces que necesitas iluminarlo de atrás y de abajo. Ese es el secreto o el truco de los fondos homogéneos para el blanco. Y casi siempre todas las aplicaciones, esta parte de negocio de e-commerce, te piden que sea fondo homogéneo blanco, lo puedes lograr muy sencillo con eso. Casi para los fotógrafos y para la parte técnica es un poquito de problema los fondos, pero es muy sencillo. El truco es como el que hicimos el día de hoy, un fondo homogéneo con una luz atrás y un piso. Y casi con todos los clientes que yo trabajo, que son joyeros, les pide alguna página de internet o alguna parte de alguna plataforma tener un fondo blanco, así lo logramos y me dicen está perfecto porque no me ponen peros, luego lo puedo subir, no me regresan las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la pregunta, mi queridísima Irina. Nicolás nos pregunta, tengo una duda, se tiene que hacer en la foto de producto un recorte
Sí, aquí dependerá mucho de la forma de trabajar. En dado caso que te pida el cliente que necesites recortar, es que sabes qué puede pasar que el cliente te diga, ah, oye, ¿sabes qué? Queremos la foto, pero la vamos a recortar la botella o el tenis o la chamarra y la vamos a poner en otro fondo que no tenemos todavía, lo vamos a mandar a fabricar o voy a bajar una foto de stock. El chiste es que recortemos la parte del producto. Sí, sí se puede. Y lo más recomendado para eso, Nicolás, de hacer un recorte de foto de producto, es que tú tengas una iluminación parejita, así como nos decía perfecto Eileen, para que tú puedas recortar muy fácil ese producto, es una iluminación parejita, muy homogénea en el fondo. La recomendación como tip profesional es que sea fondo blanco. Yo sé que algunos tutoriales o a lo mejor alcanzas a ver algunos videos que te dicen con green screen o con una tela verde, se lo pones atrás y con eso lo recortas mucho más fácil con algún software de manipulación digital. Para mi experiencia personal y en la parte de trabajo, yo trabajé una vez con green screen en un estudio de foto y de cine. Hacía programas de televisión ahí y todo, se iluminó perfecto, pero el green screen o esta pantalla verde por atrás, a la hora que le llega la luz, regresa o rebota hacia el producto. Y sí vas a notar a las orillas un cambio un poquito raro de color, y entonces puede ser que no funcione tanto. Depende mucho del estudio. Si es uno muy amplio, pues funciona muy bien. Pero si es algo en casa, como lo que estamos haciendo el día de hoy, una cosa más pequeñita, la recomendación es un papel blanco, puede ser cartulina, puede ser tela muy bien estirada, puede ser un plástico que se le llama polipropileno, que se compra en alguna papelería muy grande de aquí de la Ciudad de México. Hay unas cosas blancas que funcionan muy bien y con eso te va a dar chance de recortar mediante un software muy fácil, muy rápido. Y además los softwares ahorita son ya mucho más inteligentes. Tienen una herramienta en donde dice selecciona el objeto tú solito, software, lo hacen bastante rápido, pero gracias a que tienes un fondo liso o un fondo homogéneo blanco. Eso será lo mejor. O clarito, si no tienes fondo blanco, lo más clarito, lo más claro que se puede. Muchas gracias, está súper bien esta pregunta, Nicolás. Espero que puedas recortar, solucionar esta parte de tus productos. Alejandra Marín nos pregunta. El de arriba es un softbox, ¿o cómo se llama esa lámpara? Ah, súper bonita pregunta. Este de arriba que pusimos se pone en un tripié boom, o sea, así se le conoce. En México lo conocen como tripié jirafa. Eso significa que pues, tiene un cuello o un bracito largo de metal que ustedes ven, alcanzan a ver perfecto por allí. Pero este accesorio se llama Beauty Dish y es uno de los más utilizados, es uno de los más especializados y profesionales porque el Beauty Dish tiene la característica que la luz va a ser muy suave, muy difuminada, muy bonita, va a pasar a través de una tela blanca, que es esta que ven aquí, pero al centro, adentro del Beauty Dish, que es como si fuera una cacerola, adentro tiene un plato, un aro o esta parte de un metal que impide que la luz vaya directo hacia esta tela blanca. Entonces el Beauty Dish usa o se maneja como luz rebotada y luz difusa. Es muy bonita y sirve para estos productos increíble, para los translúcidos. La luz suave o difuminada es increíble. Y si no, también con el Beauty Dish. Hay unos que lo ocupan muchísimo más para retrato y para moda, porque no te deja tantas imperfecciones en el maquillaje o en la cara. También funciona bastante bien esta parte de tener un Beauty Dish. Depende mucho de la marca de tus flashes o de la lámpara. Pero el Beauty Dish que te recomiendo es que sea mucho más diametral. Mientras más diametral, o sea, una cacerolota más grande, va a ser la luz más dispersa, más bonita, porque luego encontrarás unos muy chiquitos económicos, pero luego no pueden ser tan bonitos, no queda tan luz tan padre, mientras más grandes. Y así como lo están viendo, perfecto, mientras más profundos sean, más cóncavos, el Beauty Dish va a ser su mejor trabajo, va a ser la luz mucho más bonita para eso. En la parte de producción. Muchas gracias, Alejandro Marín, por preguntar del Beauty Dish y de la luz que tenemos acá arriba. Maffer nos pregunta, muchas gracias a ti, Maffer, lo que tienes entre las pinzas y las botellas,
de back luz, ¿qué es? Ah, qué buena observación, súper bonita. Es justo este plástico que estábamos platicando. Yo como fondo puse un plástico en específico que es translúcido y se llama polipropileno. Es un plástico súper bonito que lo encuentras en papelerías. La referencia más grande, palpable, que ustedes tienen por ahí en cuanto a este plástico que pueden comprar es el que se utiliza para engargolar, para hacer los trabajos escolares y esos que son, pues, por si se le cae agua no le pasa nada, si se dobla no es muy, tampoco no es tan muy débil, es rígido. Es un plástico muy utilizado en el estudio como polipropileno. Y lo padre de este es que hay transparente, hay blanco, hay negro, hay de colores. Y entonces funciona bastante para poderlo mojar, para poderlo lavar, para colgarlo como fondo, etc. Ese es el plástico transparente que ves que está sujetado de las pinzas. Y atrás de el polipropileno fue un cartón, un papel negro con vista blanco y negro. Puede ser que el papel ilustración, casi siempre es algo rígido, que sea de dos vistas de negro y negro. Ese papel solamente lo utilicé para hacer la última fotografía y bloquear entonces la luz que viene todavía de atrás. Bloquea la luz, pasa por los lados y entonces solamente me deja a mí ver las orillitas de los frascos que tengo. Entonces dependerá mucho de cómo se produzca. Los secretos son esos: comprar el polipropileno en estas papelerías o este plastiquito que parezca que es como de esos. Y tener por ahí siempre a la mano un papel negro que bloquee la parte de la luz. En fotografía se le conoce como bandera. Es muy padre que una de estas superficies negras impida el paso de luz hacia algún punto que tú decidas. Y eso se le conoce como banderear o una bandera de luz para que no tengas efectos técnicos diferentes o que se vea un efecto como el de ahorita que hicimos, etcétera, etcétera. Muchas gracias por tu pregunta, Mafe. Está súper bien. Qué buena observación. Mónica Salcido nos pregunta, ¿cuáles son las características que se buscan al momento de hacer fotografía gastronómica o la food photography? Se buscan muchas cosas. En la fotografía de comida, la principal o una de las principales características que se buscan, una es que se vea súper apetitoso el producto. Llámese carne, llámese pan, llámese cereal, bebidas. El chiste es que se te antoje y que digas, uy, hoy tengo ganas de comer. Ves el anuncio o ves el póster o ves la valla de esa foto de comida y entonces digas, bueno, quiero que sea de eso. Y en dado caso que fuera un poquito más controlado, que no fuera tan comercial, es cuando llegues tú al restaurante y no tengas todavía decidido qué vas a comer, qué vas a desayunar, al ver el menú o la carta. Digas, ah, este está súper rico, súper apetitoso. Creo que me voy a pedir este. ¿Cómo se llama? Ya te ponen el nombre de ahí. Tráigame uno para desayunar, está súper bonito. Esa es una de las características, que se vea muy bien. La parte más padre de la fotografía gastronómica es que también se vea de buen color, que no tenga estos colores raros, apagados, que se vea un poquito hasta más saturado, es decir, más colorido, y que se vea también un poquito de las dimensiones y del tamaño que corresponden. Seguramente les ha pasado que ven algún anuncio o alguna fotografía y dices, wow, se ve súper grande ese producto, voy a comprarlo y llegas y es un producto más pequeño. Bueno, pues es por la parte de fotografía en el sentido de producción. Hay que ser correspondientes en cuanto a tamaño, que sea muy antojada o muy antojable y que corresponda con los colores. Y de ahí se busca que se vea fresco, a lo mejor, que se vea muy rico en la parte de producción de carne, a lo mejor si es un cereal que salga volando, que sea muy dinámico. El chiste es que sea muy atractivo para el cerebro y para los ojos, que tú puedas encontrar una referencia de lo que se te antoja comer o de lo que estás comiendo y que sea lo más natural para ti el consumirlo. Esa podría ser alguna de las grandes recomendaciones en fotografía gastronómica o food photography, que le conoce también la fotografía de comida. Muchas gracias, Mónica Salcido, por tu pregunta. La técnica de light painting, ¿qué tan recomendable es para fotografía de producto? Light painting es una técnica súper bonita en el sentido de creatividad.
Yo he visto, aquí en México se hace, bueno, se hacía unos desfiles de moda muy famosos y se han hecho con live paint. En foto de producto también se puede hacer. Si yo te digo ahorita productos que han hecho eso, pues son mucho más dedicados a la tecnología, pero sí también se puede hacer live painting. La técnica de live painting solamente para aquellos que dicen, ah, pues, ¿quién sabe de qué están hablando? ¿Cuál será esa técnica? Live painting es cuando ustedes ven fotografías en donde parece que una luz camina o se escribe. La luz tiene un nombre o una frase o a lo mejor aros, cuadrados, triángulos. Y entonces se toma casi siempre foto de noche o con fondo negro, casi siempre para que se vea mucho más padre esta técnica del live painting. Y con una lámpara de mano o con algunas lámparas de mano se dibuja directo hacia la cámara para que registre solamente el paso de luz y entonces puedes hacer muchas, muchas, muchas formas, muy creativo, diferentes colores, es una de las más recomendadas. Y para producto también se puede hacer, casi siempre se utiliza como que está encerrando, pasa por arriba y por abajo del producto, eso se hace mucho más padre, más atractivo el producto, se ve que es más tecnológico, se ve que es más nuevo, te cambias un poquito el mood a que sea solamente algo que está estático y se ve bastante bien. El live painting, la recomendación simplemente como técnica, se hace desde cámara, se hace con tripié, sí o sí, porque es un poquito más tardado, y con esta parte de tener una velocidad que se le llama bulbo en cámara, que es una de las velocidades muy, muy lentas o es manual, es decir, la velocidad bulbo en cámara es cuando yo presiono y hasta que suelto mi mano, hasta que yo dejo de presionar, es cuando se sigue tomando la foto. ¿Por qué? Pues porque no sabes cuánto se va a tardar, es decir, yo presiono el botón, se está tomando la foto y alguien más está pintando el logo o escribiendo algo, letras, etcétera. Y entonces, pues no sabes cuánto se va a tardar. Para eso es que estás presionando el obturador o está disparando y descubierto el sensor. Y hasta que acaba, es cuando yo suelto y se ve mucho mejor esta parte del live painting. Muy buena recomendación. Es para que ustedes puedan tener más idea de lo que es live painting. Y muchas gracias por tu pregunta. Se puede hacer sin problema para producto. Haremos otra pregunta, dice Antonio Félix. La luz rebotada de relleno, ¿cuándo usar cada tipo de difusor? Blanca, dorada, plateada, según. Ah, muy bien, Antonio. Muy buena pregunta. En la parte técnica de fotografía, tenemos, como tú lo dices muy bien, varias calidades de luz rebotada, ya sea que utilice estos aros cromados dorados o blancos o plateados. ¿Qué se hace con la técnica de la fotografía? Con una parte muy padre de conocer cómo va a quedar la luz, tú puedes decidir si el dorado o el plateado o el blanco, ¿para qué? Para no cambiar el color. Y entonces aquí va un tip o un secreto súper padre. Cuando tú trabajes o quieras tomar fotos de personas o de cosas que son más apiñonadas, más parte de morenitas claras, les va mucho mejor que tú rebotes la luz hacia una superficie dorada. Y esa luz que llega hacia el dorado, regresa hacia tu modelo, a tus productos que son oscuritos, que son a lo mejor un plástico un poquito gris. Les va a quedar mucho más padre la calidad de luz. Se va a ver más cálido, se va a ver más agradable. Si fuera una modelo, un modelo o una modela, se va a ver como si recién llegara de asolearse o de broncearse y se va a ver súper bonito. Los platas se recomiendan cuando son tonos de piel o tonos de ropa más blanquitos. Y entonces, como es más blanco el rebote, hasta un poquito más fuerte, se va a ver más iluminado, se va a ver más padre. Y cuando es un rebote blanco, como este caso que yo utilicé una superficie blanca, es para que tú, cuando llegue la luz hacia ese rebote blanco, no influya tanto, no te cambie tanto el color de tu producto o de tu persona, de tu test, de la piel, y entonces sea muy padre, muy parejito el color. Pero si tiene una calidad, tiene un chiste. Los dorados son para los apiñonados, en momentos claro, los plateados para los blanquitos. Y el blanco es para cuando quieres que sea todo neutral en cuanto a rebote, en cuanto a luz de rebotada, significa. Y el difusor, casi siempre la luz difusa,
es para que te quede súper bonita la luz. Mientras más tú manipules y pongas algo entre la fuente de luz y el objeto, va a ser lo mejor, lo mejor, lo mejor. La luz difusa es mucho más agradable, es la que más comercialmente se utiliza. De hecho, ahorita vienen las preguntas, ¿eh? No se les olvide. Ahí vienen las preguntas en el sentido de cuál es la parte de técnica que usamos durante todo este streaming. Una de ellas es la parte, si ustedes descubrieran el tipo de luz, y esta que es suave, le va muy bien para los translúcidos, pero le va muy bien a los retratos, a los metálicos, a casi todos los productos que vimos de opacos, de translúcidos, de metálicos, la luz suave o difuminada le va muy bien. Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta, Antonio. Tenemos otra pregunta de Juan José. ¿Qué modelo de cámara utilizas y con qué lente? Como fotógrafo comercial, en la parte de trabajo siempre utilizo la Canon, la 5D, 5DSR. La diferencia entre las demás cámaras, como la 5D Mark III, la Mark IV, la 5DS, de hecho, es que esta tiene la nomenclatura R, que le quitan un filtro que se llama low pass o de paso bajo. ¿Eso qué significa? Que va a ser un poquito más nítida la parte de toma fotográfica gracias a esta cámara 5DSR. ¿Y eso qué me beneficia a mí? Pues que tengo más chance o tengo mucho mejor acercamiento, puedo reencuadrar, puedo acercarme a la fotografía y es mucho más padre para eso, la 5DSR, que es la que yo utilizo. De lentes utilizo casi siempre, como soy fotógrafo comercial, ya sea macros, el 60 o 100 milímetros, utilizo el 24-70, está súper bonito también. Hay algunas veces que el 70-200 funciona para fotografías de la luna, fotografías de alguna cosa muy lejos, pero esos son los que yo más utilizo en el sentido de trabajo. Y el 50 milímetros, que es casi siempre el stop que cualquier fotógrafo tiene, también se lo puedo agregar a esta, el diafragma 1.8, 1.2, 1.4, le va muy bien. Nada más que, bueno, esta cámara es un poquito más grande, es más recomendada para estudio, aunque también se puede utilizar en la calle, nada más hay que ser un poquito más, pues, más de brazo, más de carrera, porque son cámaras grandes o se dedican a la calidad, no tanto a la portabilidad, sino la parte de trabajo de un estudio o de luz controlada. Muchas gracias, Juan José, por tu pregunta de cámara y de lente. Tenemos una pregunta más de Luis Esqueda. ¿Puedo llevar a cabo fotos de producto con una Rebel T7? Claro, por supuesto. De hecho, así empezamos todos los fotógrafos, con una T5, una T6, una T7. La recomendación más padre es que si tienes una cámara Rebel, cualquier modelo, tengas un lente súper bonito y que lo controles, así como lo hicimos el día de hoy. La recomendación es ponle, aunque sea de producto, aunque sea una Rebel o un lente, el que tú quieras, el que venía la cámara, el 18-55, súper bonito. Perfecto. La técnica, la herramienta que tú estás trabajando es ponle un autotemporizador que dispare en 2 o en 10 segundos y ponla en un tripié o en una superficie, en una mesita, en algo que no la muevas. Eso te va a dejar mucho más padre tus fotos, se van a ver más nítidas, vas a controlar el encuadre gracias al uso de tripié, vas a ser más estructurado, vas a hacer mejor la composición. Ya un profe estuvo en los streaming que se llama Xavi, nos platicó un poquito de la composición. Y entonces va a ser bastante padre tu trabajo con una Rebel T5, T6, T7. Nada más acuérdate de manipular la técnica. Y si no, alguna parte de entrenamiento fotográfico, con todo gusto, ahorita te podemos mandar un mensajito para que puedas ver un curso súper padre de rápido consejos técnicos en un one-to-one que tenemos, esta modalidad de un curso uno en uno en línea que tenemos en Khan Academy para nada más mejorar a lo mejor un puntito que anda por ahí contigo haciéndote ruido con tu cámara, pero la T7 es fabulosa, es de las más nuevecitas. Quisiera comprarme una de esas, pero bueno, depende de cómo sea como fotógrafo. En cuanto yo a esta, está muy bien, pero la T7 me urge para salir, tomar fotos, andar en la calle con ella o a salir a pasear con esa. Está fabulosa tu cámara. Y se puede hacer productos sin problemas también. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Es que era. Ángel Yael nos pregunta, ¿es posible fabricar rebotadores de luz con materiales caseros? Sí, de hecho, los rebotadores de luz, para fabricarlos, ya están fabricados. Puedes utilizar cartulina, puedes usar papel, puedes utilizar tela. La única consecuencia es que tú seas muy bueno en la parte de fabricación
puedes comprar esa tela en cualquier tela, en cualquier tienda de telas que conozcas de la Ciudad de México, o si vives en alguna parte, pues nada más es que tengan un acabado plateado, dorado, blanco. La recomendación es más o menos guíate en las dimensiones para que te quede súper bien y sabrás perfecto que si es hecho en casa, tendrás un poquito de diferencias entre los acabados de fotografía. Para eso es muy importante los parámetros que vimos el día de hoy, como la tarjeta gris o la paleta de colores. Esos parámetros te van a dar a ti, aunque sea un producto casero, vas a tener la seguridad de que tú lo puedes controlar el color gracias a la tarjeta gris o a la paleta de colores o al exposímetro, si es en dado caso que ya utilizas flashes y utilizas muy, muy profesional. Aunque es casero, tú tienes los parámetros en cámara y físicos para que le digas a tu cliente, lo voy a hacer yo, voy a controlar el color y aunque vea la producción casera, el color va a quedar perfecto, la postproducción también queda muy bien, no hay ningún problema de hacer tus artefactos caseros, está súper bien, está súper bonito. Muchas gracias por tu pregunta, Ángel, quedó súper bien. Aquí me tengo otra pregunta, Alejandra Villa. Ah, ¿cómo estás, Ale? Qué bueno que nos seguiste en esta parte del streaming. ¿Qué podría ser como una lista de papelerías en la parte de trabajo con foto de luz? Bueno, pues de producto ahora sí que una lista grande para tener en el estudio de una papelería que puedas conseguir. Yo te recomiendo cosas muy sencillas, tener papeles rígidos de cualquier marca, hay muchas marcas, pero ahí sí dependerá mucho de papeles rígidos que tengan una vista negra, vista blanca. Y si hay veces que se puede comprar negro y negro o blanco y blanco, fabuloso. Eso es para hacer banderas y reboteadores. Te va a ir súper bien. Plásticos como estos que vimos en la parte del fondo para que se puedan ensuciar, avientes agua, avientes comida y se limpie rápido. No gastes tanto en comprar a cada rato papeles o cartulinas. En la parte también de recomendaciones, de trucos y de secretos, es comprar estos pequeños pouches, estos pequeños pegamentos de una famosa marca muy conocida, que son como tipo chicle, pero se puede comprar sin problema. Y tienes por ahí, por si necesitas, sobre esta parte de darle estabilidad a algún producto. De ahí en fuera, pues sería comprar solamente props, accesorios, que si una lata, que si el lápiz, que si solamente algo que te ayude a trabajar un poquito más, pero de lista podría ser muy grande, lo más sencillo y casi siempre va saliendo en la preproducción. Cuando hagas tu mood board para un cliente, o dices, oye, pues me gustó el stream, quiero hacer fotografías de unas botellas que tengo por ahí, ya cuando se pueden ir a las papelerías, ahorita en Ciudad de México todavía no se puede ir o no tenemos tanto el acceso, lo puedes pedir en internet y todo eso, pero sería ver bien tu mood board, tu planeación, tu preproducción y ya mandar a hacer una lista muy pequeñita de una papelería. Muchas gracias por tu pregunta, Ale. Qué bueno que nos seguiste en este streaming, te quedó súper bien. Dice Raúl, los que no tenemos flashes en estudio como estos, perfecto, podemos tener resultados parecidos con un flash estándar externo, sí, sin problema. ¿Qué pasa con esta parte de los flashes externos? La más padre es que te recomiendo que si es un flash externo de cualquier marca, lo pongas más o menos en la misma posición que lo que hicimos ahorita. Los flashes externos son muy padres, son más económicos. Ya lo platicaba también en un streaming, por ahí andará si no lo vieron en la página de Canon de Facebook, Luis Ortiz de los flashes externos y de los tipos de flashes. ¿Qué pasa con los flashes externos? Son muy bonitos, los podemos poner en cualquier posición, pero simplemente es comunicar los flashes externos con unos radios, con algo, un dispositivo que te mande la señal que tu cámara está disparando y se active el flash. Con eso está súper bien para que nosotros tengamos el control total de las partes del flash y entonces se va a ver muy bonito, se va a ver muy bien. Pero se puede hacer con flash externo, le puedes poner un difusor en la papelería justo en esta parte de la pregunta que nos hacía Ale, ¿qué más puedo comprar? Un papel albanene o papel cera, papel mantequilla, también se le conoce, que hace la parte de un difusor y te va a ir súper bien para que tengas un acabado mejor de luz suave. Y con eso te va a ir súper bonito.
pero con cualquier tipo de flash se puede hacer, y hasta con luz ambiente hay veces que se puede también hacer sin problemas. Muchas gracias por tu pregunta, es una pregunta súper bien, Raúl, te va a quedar muy bien tus resultados. Y la última pregunta, nada más para que no nos coma el tiempo de las preguntas que vienen. Alberto Rojas nos pregunta, ¿la tarjeta gris funciona en RAW para balancear con blancos? Sí, de hecho, esa es la clave, mi querido Alberto. Los fotógrafos profesionales en estudio trabajamos con este formato que se llama RAW, que es el crudo, digamos, de la cámara, y es el que nos va a dejar a nosotros mover, manipular toda la parte de luz, de control, de color, de nitidez, mediante un software. Eso sí, nada más hay que ser muy claros con el RAW, no cualquiera lo puede manejar, pero con el formato RAW y gracias a los parámetros como la tarjeta gris, puedes dejar unos colores increíbles en el producto. O simplemente si tu cliente te dice, ¿sabes qué? Acabo de mandar a traer de tal país un color patentado, color azul, rojo, pero nadie en México vende más este producto y este color. ¿Tú me garantizas que se vea así en la foto y en la publicación digital o en la empresa? Sí, con la tarjeta gris, con la paleta de color y con tu exposímetro. Sí, yo tengo los parámetros, te los voy a enseñar en el shooting, los voy a llevar contigo, les tomamos foto, trabajaré con mi cámara y con archivos RAW. Los paso a la computadora, los ajustamos y ya después en la impresión o en la final los ves sin problemas. No hay ninguna parte de que no se pueda hacer. De hecho, se puede hasta con JPG, que también las cámaras hacen, o estos formatos large en Canon, pero no pasa nada. También se puede hacer. Excelente pregunta para esta parte de. Muy bien, estas fueron todas las preguntas. Muchas gracias a todos. Si se quedó por ahí alguna, con toda confianza, mándenos un mensajito para que sigamos contestándolas de manera personal o el equipo de Canon, por ahí los tenemos a la mano. Y pasaremos ahora sí a la parte buena, a la parte de regalos. Los cursos que tenemos con ustedes, desde un descuento hasta estas tres preguntas que les voy a hacer en unos segunditos para que se puedan ganar un curso en línea gratuito de foto de producto. Lo más importante es que ustedes se acuerden que va a ser un solo comentario con las tres respuestas de las tres preguntas que les voy a hacer y con eso se pueden ganar el curso en línea gratis. Pero si no se lo pudieron ganar, es decir, chin, yo no alcancé a contestar o vi que ya me ganaron, tenemos también un cupón de descuento para ustedes y que puedan tomar un curso en línea gratis conmigo o con algún profesor de Canon Academy aquí en la Ciudad de México. Aquí van las tres preguntas finales. Vamos a darle inicio a las preguntas. Recuerden, un solo comentario y listos todos. Mi primera pregunta es, ¿cómo se llama el proceso creativo que utiliza el fotógrafo en la preproducción? Tiene un nombre en específico. ¿Cómo se llama ese proceso creativo que hago mucho hincapié? Es uno de los más importantes en el sentido de producción. Recuerden que es en un solo comentario, ¿eh? No se les vaya a olvidar. Muy bien. Pregunta número dos. Menciona algunos parámetros de los que vimos el día de hoy que se utilizaron o que tenemos por ahí. Menciona algunos parámetros de los que más te recomiendo para cuando tú tengas en la parte de producción un estudio o unas luces, cuáles son los tres o cuáles son dos mínimo. Uno ya dices, bueno, ok, con uno, que me acordé que se usó y que vimos, ponlo por ahí. Ese es también dentro de un comentario, no se les olvide. Y la última pregunta para que se puedan ganar esta parte del curso gratuito de en línea que Canon Academy lanzó el día de hoy, va a lanzar. ¿Qué tipo de luz utilizamos el día de hoy en la parte de iluminar elementos o cuerpos traslúcidos? ¿Cuál es el tipo de luz que utilizamos durante estas sesiones de foto? Esas son las tres preguntas. Váyanlas preparando, pónganlas rapidísimo en los comentarios. Y el ganador va a ser contactado por Canon para que le digan quién ha sido el ganador, cuándo se van a poner de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Son tres preguntas muy sencillitas, si las tienen por ahí, ahorita van a ver cómo todos ya las tienen, en un solo comentario las van poniendo y eso va a quedar súper bonito, va a quedar maravilloso. Súper bien. Muy fáciles, ¿no? El chiste es que se lleven el curso, que lo prueben, que lo experimenten, el chiste es que lo regalen. Muy bien,
Qué bueno que les haya gustado, espero que les haya gustado este streaming, estuvo súper divertido, creo que nos ganó mucho esta parte de hacer el shooting, estuvo muy, muy padre. Próximas emisiones en Canon, recuerden, solamente los que ya vieron ahorita, que no pudieron poner comentario, ya les pusieron otros, tenemos nosotros un cupón de descuento, con que ustedes mencionen CAO en línea, que es Canon Academy Online. Y que se puedan comunicar con Canon Academy o con Canon directamente para este cupón de descuento. Va a ser increíble. No se les olvide mencionar el cupón CAO en casa. Y entonces va a ser Canon Academy en línea en casa. Va a ser uno de los cupones mucho más importantes para que ustedes puedan tener un descuento en un curso que ustedes quieran. Muy bien, ya estamos a punto de terminar este streaming. Nada más falta agradecer. Quiero agradecerles a todos ustedes que se hayan quedado hasta el final del streaming, hasta ver las preguntas, hasta ver esta parte de la transmisión. Muchas gracias a todas las personas en Canon Mexicana por darme la oportunidad de dar este streaming. Gracias también a todos los directivos y compañeros de Canon Academy. No quiero mencionar nombres porque luego se me va uno que otro, pero Canon Mexicana, todos los que están involucrados a Canon Academy también. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y esperen nuevos streaming. Ya vimos todos sus comentarios. Las próximas martes, el miércoles, el jueves habrá nuevos streaming. No podemos adelantarle mucho. Nada más sé que por ahí habrá un nuevo streaming. Si les gusta un poquito más la foto de producto creativa, si les gusta el drone, por ahí andan los nuevos streaming. No pierdan el contacto. Regístrese con Canon. Y muchas gracias a todos una vez más. Nos vemos prontito. Gracias y que estén muy bien.